Hola, bienvenidos a este encuentro que tenemos cada semana en 100% Salud. Los temas de hoy serán mamógrafo móvil, una charla sobre discapacidad y también una jornada de capacitación en odontología. En este primer tramo de 100% Salud vamos a compartir la entrevista realizada con Lorena Figueroa, que es la encargada del mamógrafo móvil que está visitando nuestra ciudad en el centro periférico número 1 o el centro materno aquí en el sur de la ciudad. Escuchamos lo que tiene para contarnos. Bueno, hace 4 semanas que estamos acá en Marco Juárez, estamos realizando mamografía en forma gratuita para la campaña de prevención contra el cáncer de mama. Es una campaña que empezó en el 2006. Bueno, ya en esta localidad estuvo otro mamógrafo con nuestras compañeras, donde estuvimos realizando mamografías en el 2008-2009. Así que bueno, volvemos acá a buscar a estas mujeres que ya se hicieron un estudio y para invitar a otras que quizás nunca se hicieron. El tiempo que demora depende de cada paciente, porque nos tomamos el trabajo de revisarla, de charlar con ella, de contarle lo que le vamos a hacer. Son muchas las mujeres que vienen muy ansiosas, entonces bueno, le explicamos de qué se trata el estudio. Hacemos 4 mamografías, 4 plaquitas podríamos decir, una de cada mama. Se hace una leve compresión. No es doloroso, puede llegar a molestar un poquito de acuerdo a la sensibilidad que tenga cada señora, pero bueno, y el estudio demora 15 minutos como máximo. Nosotros estas mamografías las hacemos y las mandamos al Ministerio de Salud, donde se informan y en el lapso de 20 días a un mes vuelven los resultados acá. Si hubiera alguna paciente con alguna alteración o algo, el doctor Crema, que es el referente local médico ginecólogo acá, él se encargará de llamar a cada paciente y bueno, y se verá qué se hace con esa señora. Yo creo que si ellas supieran que un cáncer de mama se puede detectar de forma precoz y que no es tan traumático como muchas dicen, y que supieran de que pueden salvar su vida si es que tuvieran esta enfermedad, yo creo que muchas se acercarían. No solamente detectamos un cáncer de mama acá, también hay otras lesiones benignas que hay que controlar. Por eso invitamos a todas, no venga pensando que ya tiene un cáncer, venga pensando que viene a hacerse un estudio que puede detectar quizás un cáncer, ojalá que no, pero quizás alguna otra patología que sea benigna, pero que haya que controlar. Toda esta semana ya tenemos cubiertos los turnos, pero yo las invito a todas, aprovechando esta oportunidad, para que vengan y saquen un turno, porque el tiempo que nos quedemos acá va a depender de cuántas mujeres vengan a anotarse. Podemos estar el tiempo que haga falta, siempre y cuando se vengan a anotar. Y hicimos más de 300 mujeres hasta ahora. Estamos en el centro materno, periférico número 1, estamos cerca de la ruta 12, así que estamos atendiendo. Miguel, que es el que da los turnos, está de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 14 a 16. Nosotros atendemos los lunes por la tarde, después martes, miércoles, jueves, mañana y tarde, y los viernes por la mañana. Es invitar a las mujeres que se acerquen, que no tengan miedo, que estoy acá, estamos con mi compañera Daniela, estamos dispuestas a escucharla. Si es que tiene alguna duda o si es menor y tiene alguna problemática, bueno, podemos solucionarla dentro de esta posibilidad. Antes de irnos a las formas de comunicación que tienen para con nosotros, quería agradecer a Especial Lu por el vestuario del día de hoy y también los accesorios. Las formas de comunicación son el teléfono 03472 1553 1645, el correo electrónico 100%salud@yahoo.com.ar o bien ingresar a la página www.100%salud.com.